Están preparados los mellizos para arrancar este primer punto. Jefe, ¿cuántos duelos jugamos? 7 duelos, señor. 7 duelos. Bueno, muy bien. ¿Preparados todos? ¿Están preparados? Hicimos un cambio. La sacamos a Estefanía, la pusimos a Virginia, que ya está ahí preparada, la capitana del equipo rojo. Arranca el primero. Esto es combate. Ahí arrancó y está lo mismo. Llegaron los dos a la soga. A ver quién se acerca primero a la campana. ¡Campana! ¡Campana de Nacho! Y entonces, el primer campanazo es para el verde. Y además, se acerca al mano a mano. Justo hoy les mostramos que Rama tenía una ventaja de 5 a 2. Bueno, ahora se acortó. Es 5 a 3 después de este punto. Muy bien, felicitaciones. Lo estoy alcanzando y se lo quiero dedicar a mi abuelo y a Pepe. ¿Y a Pepe? ¿A nuestro Pepe? Y a Tito también. A Tito y a Pepe. Bueno, muy bien. Hay una lista ahí. Bueno. Dedicamos el programa a Pepe. Está. También. Ahí, bueno, muy bien. Primero, Pepe para el verde, entonces. Sí, señor, punto muy para bien. El equipo verde. Se vienen las chicas ahora, el turno de Estefanía. Ah, Estefanía desapareció ya, apareció acá abajo. Se va a enfrentar a Bianca, la muchacha del equipo verde. Y acá estamos ultimando detalles. Ya se viene el segundo duelo de esta rampa resbalosa. Vuelan objetos, jefe, para todos lados. ¿Sí? Entonces uno acá tiene que tener cuidado también. Resguárdese, señor. Y mirar, sí, y mirar, sí, para no ligar un objeto en la cabeza. Hashtag solo con combate, hashtag solo con combate, hashtag solo con combate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo con combate qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa con combate? ¿Qué solo te pasa con combate? A ver, escribinos en el hashtag que nosotros te vamos a leer acá. Queremos saber todo, somos muy curiosos en combate. Escribinos en el hashtag solo con combate. Es el turno de Bianca, es el turno de Estefanía. Esto es combate. Ahí arranca y empiezan la escalada las chicas. Llega con ventaja Bianca a la soga. Estefanía no pudo. Y va Bianca y campana. Jefe, dígame. Por supuesto que vamos a tener la replay, sí, pero yo quisiera que se fijen en un detalle, porque en un momento a Virginia Gallardo se le escapa un balde también. Que no sé si está permitido. No solo el contenido. Balde, todo. Vamos a ver la replay, por favor. Ahí están las dos, se salían corriendo. Y ahí vemos, vuelan pelotas. Estefanía no llegaba a la soga. Y ahí la vemos, ¿eh? Ahí la vemos a Virginia. Miren. Y tira el balde también. Ah, se le cayó. Yo pensé que lo había tirado. No fue intencional, seguramente. Hay mucha... ¡Hola, gato! ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué hace? A ver. Ah, se fue. Hizo la del polaco. Vino a hablar y se fue. Ah, y él mira y aprende. ¿Qué hace? ¡No! ¡Iguain! ¿A quién? ¿Pateó? No. Quédate cebado de la final, ¿no? ¿Qué pasa? Otra vez, a ver. Va. ¡Uy! No, ¿a quién le está apuntando a nuestra licenciada, no, Maylen? No. Con cuidado. ¿El gato sube la rampa? A ver. ¿Está hoy, jefe? Y, con mucha energía. ¿Qué hace? No. Parece Estefanía. Mira que después no llega el viernes. Ver, veamos. Y ahora... ¡Uy! Bueno, basta, que esto me da mucho miedo. Sí, ya está. Bueno, se va. Vaya a descansar, gato. Está cansado, está. Lo veo cansado, vaya. Sí. Bueno, vaya a descansar. Tómese un reposo. Allá tiene leche caliente para tomar energía. Vaya. Ahí está, bueno. Muy bien, seguimos entonces. Jefe, ¿cómo va por ahora? 2-0, el equipo verde. 2-0, el equipo verde. Primer punto lo hizo Nacho, el segundo lo hizo Bianca. Bianca, sí, señor. Ahora es el turno de Bruno y Jerko. Jerko de Bruno, punto masculino. Esto es combate. Ahí van los dos y empiezan a volar objetos y vuelan almohadas, pelotas, campana. Y el campanazo fue de Bruno. Oye, Jerko, cuidado. Caiga. Muy bien. Jefe, veamos. Por supuesto, replay. Este punto. Muy bien, los dos llegaban hasta la soga, que es el punto clave, ¿sí? Donde se pueden sujetar y empezar la escalada. Pero lo hacía mejor Bruno. Jerko se caía ahí, recibía objetos voladores de parte de Micaela. OVNIs, objetos voladores no identificados. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? A ver.
dice arroba verde ar 1234G. Hashtag solo con combate. Me pongo nervioso como si estuviese rindiendo un examen. Vamos verde a revertir esta mala racha y a dejar todos cracks. Cracksitos, le dice la gente en redes sociales. Muchas gracias por escribir, muchas gracias. Bueno, por ahora el verde está haciendo caso, ¿sí? Está arrasando. Y tiene match point, señor. Claro, de hecho tiene match point. Gracias, sí, sí. Gracias jefe por notarlo. Hay match point para el equipo verde. Bueno, la responsabilidad cae en Micaela Viciconte para el verde. Paula está del lado del equipo rojo para tratar de revertir esta situación adversa que está viviendo el rojo en este juego. Arriba, ¿quién está? Está Laurita y está Virginia, las dos capitanas en esta ocasión preparadas para hacer volar objetos. ¿Laura está preparada? No, no está preparada. Por eso no arrancaba, yo pues la veo ahí como buscando objetos. ¿Qué más quieren? ¿Una zapatilla para tirar también? No. ¿El gato vale si sube y lo tira o no? No, no, no. Ladrillos tampoco. No, porque tenemos un solo gato aparte. Sería desventaja para nuestro equipo. No. ¿Tienen todos los objetos que requieren? ¿O siguen buscando? Bien, señor. Mientras tanto, le voy a explicar que si el equipo verde gana este juego, empataría el día y vamos a desempatar en este mismo juego a tres rounds con los jugadores que los equipos decidan, bueno, señor. Bueno, muy bien. Para que vayan pensando. ¿Sabe si varón o mujer, jefe? Lo pueden decidir los participantes, señor. Bueno, perfecto. Y están preparadas. Ahora sí, estamos, capitanas. Ahora sí, estamos listas para arrancar. Micaela, Paula, Paula, Micaela, esto es combate. Arrancó este punto clave para el verde. Si lo gana, se lleva el juego. Pero Micaela sí cayó y parece que la campana va a ser de campana. Paula. Campana, le costó igual a Paula llegar, ¿eh? Buen trabajo de ser. ¡Uy! ¿Está bien, Paula? ¿Necesita ayuda? Voló, mira la replay. Como un asteroide. Ahí va, a ver. Ahí lo vemos subir. No llegaba Micaela a la soga. Y ahí es cuando Paula saca ventaja. Y Micaela lo intentaba nuevamente, pero ya demasiado tarde porque Paula toca la campana y miren cómo baja Paula. Dijo, Ana, ¿escalera para quién? Yo bajo así. ¡Pum! Chao. Y no frenó a tiempo porque se le terminó la colchoneta. Muy bien. Primer punto del rojo se lo dio Paula. 3-1. Sí, señor. Y todavía tiene doble match point igual el equipo verde, ¿eh? Cuesta arriba la remontada para el rojo. Es el turno de Nicolás Occhiato, el príncipe italiano. Es el turno de Piti, de Martín para el equipo verde. Se enfrentan los muchachos. ¿Las capitanas están preparadas? Sí, bajó la capitana. Subió Micaela, que terminó el punto. ¿Tiene todo, Micaela? ¿Todos los objetos deseados? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Arranquemos entonces este punto. Esto. Y entonces no me digan que sí. ¿Por qué me dicen que sí, jefe, si no? ¿Por qué las chicas dicen que sí, si no? ¿Por qué? Tiene que interpretar, señor. Sí, hay que interpretar. Sí, no, sí. Ahora sí, ¿estamos? Entonces sí, no. Ahora sí, no. Entonces no. No estamos, estamos. Vamos. Nos arrancamos. Piti Occhiato, esto es combate. Arrancaron. Y viene Occhiato con ventaja. ¡Campana! Sí, llegó el campanazo y bajó al estilo Paula. Festeja. ¡Uy, con cuidado! ¡Con cuidado, los pelotazos! Miremos la replay, señor. A ver. Está contento Occhiato porque salió campeón con un equipo, me contaron. Ahí va. Estaban subiendo los dos. ¿Dónde es que saca la ventaja? Ahí Occhiato decide pararse. Miren, miren, Micaela con... Y eso que se enfrentó a la furia. Sí, con todo el placer del mundo. Micaela cumplió ese rol contra Occhiato, pero no pudo detenerlo. 3-2 y se viene el agua. 3-2 para el verde. Estaba ganando 3-0. Tenía triple match point. Bueno, parece ser que el rojo está remontando. Perdón, jefe. ¿Qué pasó? No había... Le dieron vuelta el estudio. Tápele las medias, por favor. Y las medias color carne. De Walking Dead. Se rasca mucho ahí. No sé si está durmiendo. Saca la piel. Si está estirando de alguna manera. Algún acaríciele la pancita. Se corra la llave y acaríciele la pancita, por favor. Mire, mire, le agarra, gusta. No sé si le gusta, le agarra. Sí, como, sí, sí, sí. Sí, es un gato, ¿cómo no le va a gustar? Un shock, pero a los gatos no les gusta. Sí, 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 sí. Este es especial, sí, como verá. Mire. Qué manera rara de dormir. Yo diría que tomémosles el tiempo a ver cuánto dura. ¡Mirá! Cuidado que el gato puede estar proponiendo un juego nuevo. Mirá, atención.
No subestimar al gato. Si empezás a ver todo rojo el gato, te recomiendo que te gires. Pero ahí está bien, me gusta esta posición para el gato. Lo veo tranquilo. Es que está practicando meditación el gato. Uy, no, los fines de semana. Se cayó. ¿Está bien el gato? Ojo que se le abre la cicatriz del apéndice. Cuidado. Muy bien. No, que después lo que come no lo digiere, se le va por el agujero. Ah, otra vez de igual. Muy bien. No, no encuentra el equilibrio. Ahí va, ahí va. Miren, esto se hace en yoga, en serio. Impresionante. Pero nivel... nivel avanzado. Esa parte no se hace en yoga. Yo le diría que... Ah, no. Le iba a decir que le tome el pulso, pero no. Yo veo quiero... Que a ver, enséñeme el gato, pero no lo voy a hacer ahora. A ver, ¿cómo hago? Yo puedo hacerlo, pero al revés, así. Muy bien, señor. No, ahí está, ahí va. ¿Y ahora qué hace otro? No, qué pez sin querer. Ahí va. ¡No, no! Ay, 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 gato. Tremendo, bueno. Bien, muy bien, gato. Igual eso yo avanzado. Eso yo a no, año no, 4. Es un yogui. Sí, 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 sí. Impresionante, tremendo. Habilidoso el gato en todos los ámbitos. Muy bien. 3-2 está ganando el verde. Sí, señor. Que tiene match point. Pero que estaba ganando 3-0. Y ahora el rojo está en una racha que puede llegar a empatarlo. A ver, es el turno de Bianca, es el turno de Florvinia. Arriba, como siempre, Micaela y Virginia Gallardo. A ver, a ver, a ver. Acá el verde puede ganar el juego y empatar. Empatar, sí, señor. Y ahora se tiene que cambiar las antiparras a Florvinia porque se rompieron. Ahí está. Ahí está colocándose unas nuevas. Y el rojo tiene la posibilidad de empatar y... de llevar el juego hasta el extremo, hasta el último punto. Bueno, muy bien, a ver qué pasa. A ver, a ver. Esto es combate. Arrancó este punto clave y se caía Bianca y la ventaja de Flor. A ver, llega campana. ¡Para! Empata el juego el equipo rojo. Empatan. Se saludan ahí Flor y Micaela, qué lindo, ¿eh? Miren la replay. Qué lindo verla saludar. Sí, señor. Miren. Se escapaba, se caía Bianca, no llegaba a la ayuda. Se saludaron, pero vieron que Micaela ahí, mirá. ¡Apa! Toma el almohadón. De todas maneras, es parte del juego, ¿sí? Y Bianca se recuperaba, pero demasiado tarde. El campanazo ya era del rojo. Ahí la ayudaba a Micaela a subir. Felicitaciones, chicas, por el fair play. 3-3, jefe. Sí. Así es. Y queda un punto entonces ahora. Correcto. El punto, el último punto, el extremo era 7 y bueno, hasta 7 jugamos. Si el equipo rojo gana el punto, gana el día, jefe. Y se nomina. No sé. Correcto. Si nominamos uno verde. Será verde, sí, el primero de la semana. Si gana Bruno, gana este juego el verde y habrá que desempatar acá, en este juego. Correcto. Mejor, a matar o morir, a un solo. A tres rounds, sí, señor. A tres rounds, bueno. Espayo, es Bruno Espayo, dos de los mejores competidores de esta cuarta generación. A ver qué pasa. ¿Están preparadas las damas arriba? Ahí le están alcanzando todos los objetos que volaron. Difícil juego este, extremo. Se necesita mucha concentración, mucha velocidad, mucha fuerza, mucho equilibrio para no caerse con el líquido X. El gato medita. El gato sí. Sí, sí, sí. Sigue ahí, el gato. Está meditando. Muy bien. Va a levitar en cualquier momento. Perfecto. Ok, ok. Atención, vamos a estar atentos. ¿Preparadas las damas? ¿Se fue Virginia? ¿No está más? Ah, ahí está atrás de la pelota. ¿Estamos preparadas? ¿Preparadas? ¿Preparados? De acá depende todo. Acá se puede definir el día. Ahí. Esto es combate. Arranca el punto clave. Llegan los dos puntos a la soga ahí. ¡Ay, acá para! Pero no llegó, se quedó corto. Mira la replay. Y supo aprovechar el momento Bruno. Veamos qué parejo que estuvo. En la subida estaban iguales. Miren, llegan a igual. Pero Aipayo decide arriesgar y se queda muy corto. Y Bruno aprovecha y toca la campana. Y entonces, jefe, punto y juego para el equipo verde. Y bien empatado. Sí, señor. Y se define ahora, acá. Vamos a ver a quién eligen. ¿Será un muchacho? ¿Será una chica? Me parece que ya eligieron, ¿eh? A ver. Se viene Bruno, se viene Payo. La revancha. Esta vez va a ser al mejor de 3 rounds. Sí, señor. Bueno, otra vez se enfrentan
Bayo y Bruno. Se ve que los equipos están conformes con el rendimiento de sus muchachos y mantienen ahí la defensa Virginia y Micaela, las encargadas de impedir a los muchachos que lleguen a la campana. Muy bien. Ahí estamos ultimando detalles, pero se viene, acá se define, ahora sí. Ya está, ya empató el día el equipo verde. Acá se define cuál será el primer nominado. Si será rojo, si será verde. Será el mejor de tres rounds. Veremos qué pasa. Arranca el primero, se saludan Bruno, se saludan Payo. Este es el primer round. Acá se define todo. Esto es combate. Primer round entre Bruno y Payo. Se viene. Campana. Esta vez el primer campanazo de Payo lo festeja. Sí, señor. Lo grita. Vamos a ver la replay. A verla. A ver, veamos. Otra vez muy pareja la subida ahí. Parece ser que le encontraron la vuelta a los muchachos para escalar. Tocaba la campana Payo, muy lo digamos. Parejo, señor. Festejando, claro, porque es un punto importante. Sí. Es el punto que le da el match point. Es el punto que le da la posibilidad de ganar el día y de nominar un verde otra vez. Veremos si Bruno puede recuperarse. Vemos la replay nuevamente. Si puede empatar esto, este segundo round para definirlo en el último. Si Payo ya aprovecha el impulso y gana directamente. A ver qué sucede. Se viene todo acá, señores y señoras. No se muevan. Este es el momento clave. Acá veremos de qué color será el primer nominado. Si será verde, si será rojo. Está preparado Payo. Bruno está eligiendo entre una larga... entre muchas y variables antiparras. Ahí ya eligió una. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales cuando estamos por jugar este punto tan clave? Dice, vale, guión bajo team, guión bajo verde. Hashtag, solo con combate. Me encanta cuando Mica Viciconte y Flor Viña se llevan bien. A mí también. A todos. A todos nos encanta, vale. Nosotros, cuando vemos los participantes, se saludan, se dan un abrazo, somos las personas más contentas del planeta. Bueno, muy bien. Payo, Bruno, Payo, round 2. Rojo con posibilidad de ganar el día, verde con la posibilidad de empatarlo. Esto es... ¿Estás preparado? Esto es combate. Ahí está. Si gana Payo, vamos directo a la nominación, ¿eh? Y si gana Bruno, tendremos un round más. ¡Campana! ¡Campana! Este campanazo fue de Bruno y entonces... Si todo fue válido y ahora vamos a chequear... Vamos a ver la replay, ¿qué le parece? A ver. Si todo marcha en orden... Tendremos un tercer round. Llegaba con ventaja Bruno a la soga y tocaba la campana. Muy bien, jefe, campanazo válido. Sí, señor, punto para el equipo verde. Ay, 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 ¿cómo estamos hoy, Hasta todo, último hasta, momento. Hasta lo último. Sí, señor. 1-1. A ver. Último y round decisivo acá. Sí, el que gana. Todo por el todo. El que gana. Nomina al otro equipo. Así de simple. Si gana el verde, se nomina un rojo. Si gana el rojo, se nomina un verde. Acá, en un solo punto, es a matar o morir. Se enfrenta a Bruno y Payo. Pero antes, a ver qué dice la gente en las redes sociales. A ver qué nos escribieron. A ver, te quiero leer. Mire, a ver. Ahí está. José-B10. Hashtag solo con combate. Empezó a usar Twitter. Hashtag aguante, Tiago y Fierita. Mirá. Aguante. Muchas gracias, José Benítez. Empezó a usar Twitter, ¿viste? ¿Quién te dice? Siempre hay una primera vez. Bueno, empezó a usar Twitter, no pudo escribir y hoy te leímos. Así que, muy bueno. Muy bien, felicitaciones por usar Twitter y muchas gracias por escribirnos a toda la gente que nos escribe. Muy bien, jefe. Señor. ¿Les cuento? Cuente. Acá se define todo. Sí, sí. ¿Sí? El que gana, nomina al otro equipo. Si gana Payo, se nomina uno del verde. Si gana Bruno, se nomina uno del rojo. Así arranca la semana. Es importante el primer nominado muy porque importante. Te da o te tira para abajo o te tira para arriba. Bruno, Payo, Bruno. A ver. Tercer round porque van 1-1. Acá se decide. Esto es combate. Arranca este punto decisivo y a ver. Campana. Campana. Punto. Juez, y para el equipo B. ¿Qué pasó ahí? Veamos la replay. Tiene una técnica especial, Bruno. Logra sacar mucha ventaja en la soga. Es lo que digamos a Payo, que se jugaba la salud de su cuerpo con tal de tocar la campana. No alcanzó. Bruno
fue contundente y tocó la campana. Sí, señor, y le da el día al equipo verde. Así es, tenemos un primer nominado en esta semana de color rojo. Ahora, ahorita, ya, mientras vemos la replay, ahí bajaba Micaela contenta para celebrar con Bruno. Brunaela ahí, vivo, miren, abrazo, cuántas emociones, cuántas sensaciones en un solo abrazo. Bueno, Pipe, ahora nominamos. Sí. Ahora damos la inmunidad, ahora nominamos.